En esta particular coyuntura que estamos viviendo, hay distintos colectivos que están tendiendo puentes solidarios. Uno de ellos tiene que ver con quien vamos a comenzar la charla. Los buenos días, la bienvenida a Nivia Piso. Ella es presidenta del capítulo Uruguay Global Peace Women. Nivia, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Buen día para usted y su audiencia. Un gusto tenerla esta mañana con nosotros. Y que nos pueda contar de qué va este apoyo psicológico gratuito, de qué va esta emergencia sociosanitaria que, bueno, un grupo de compatriotas han decidido enfrentar con su saber. Sí, verá, nosotros somos un grupo de psicólogas que integramos la organización que usted mencionó, Global Peace Women, y bueno, nos propusimos poder realizar alguna actividad en el marco de esta emergencia, beneficiar de alguna manera, ya que los contactos personales habían sido interrumpidos por razones de obviedad, si bien hay posibilidades de hacer una telellamada, pero bueno, en ese marco justamente acercarnos a un grupo de mujeres que creímos que nos estaban necesitando, especialmente esta oreja, como decimos nosotros, porque es una escucha y este apoyo que podemos brindar, porque no es una terapia, es una contención, es un acompañamiento, es una tranquilización, el efecto sí terapéutico que da poder conversar con alguien. Obviamente nosotros tenemos las herramientas como profesionales para escuchar desde otro lugar, con las herramientas que hemos recibido en nuestra profesión, pero sí es necesario, aunque no sea la clásica terapia, es necesario en estos momentos de aislamiento, que las mujeres se sienten más solas, más vulnerables que nunca, las personas que ya de por sí padecen algún trastorno depresivo, en estas circunstancias, bueno, acentúan esta depresión y se acentúa la ansiedad que en general tienen las personas. Así que decidimos hacer instrumentar este sistema de apoyo gratuito, psicológico y dirigido a un grupo de mujeres en especial, que son mujeres que están en situación de discapacidad. Nosotros creímos y hemos visto que siempre es una franja de la población, si bien están alrededor del 15 de la población total, pero bueno, es una franja que siempre un poquito más olvidada, diría entre comillas, porque también padecen situaciones especiales, que también están estudiadas, generalmente no, casi el 50% de esa población en situación de discapacidad pertenecen a los hogares de menores ingresos. O sea que se suman, hay sumas de vulnerabilidades, ¿no? Necesitan ser sostenidas, ¿verdad? Se suman. Y bueno, también sabemos que en muchos casos estas mujeres, la única posibilidad que tienen de vincularse a veces es a través de los centros donde concurren a recibir terapias de distintos tipos, o sea, llámese centros de rehabilitación, en distintas terapéuticas que queda en este momento justamente por estas razones interrumpido y quedaron entonces también aisladas aún más de la único punto que tienen ellas de socializar. Así que dijimos, bueno, somos estas cinco profesionales, o sea, somos cinco psicólogas de este grupo y en este contexto creo que, bueno, vamos a lanzar este apoyo, ¿no? Las cinco son tituladas y egresadas de la UDELAR. Así, sí, exacto. Claro, pero para que quede claro también. Sí, sí, son egresadas de la UDELAR, tituladas y acreditadas en distintas especialidades y diplomaturas. Yo quisiera nombrar también a otras compañeras, una de ellas soy yo, pero son Gabriela Peinado, Rita Racciati, Miriam Dos Santos y Laura Raúl. Esas son las cuatro, yo conmigo somos cinco que realizamos esta actividad en distintos días y horarios, de lunes a viernes sí,
por eso a los efectos, creo que le hemos trasladado también, por si su audiencia quiere estar más informada, exactamente los días y horarios de acuerdo al teléfono de atención de cada técnica, porque estos varían. Nosotros le puedo dejar un par de teléfonos de referencia, pero dejo a usted en disposición para que su público pueda tener, llaman para transmitirlo, distintos horarios y teléfonos a los cuales llamar. Mi estimada Nidia Piso, sí. Apenas terminemos esta charla, yo pretendía dar los nombres de todas, los horarios y los teléfonos. Ah, bueno. Y a su vez, con mucho gusto, terminamos la charla con usted y vamos a colgar la información en nuestro Facebook, que es página La Rueda de Amariato, para que, bueno, muchas el puente gracias. Sea efectivo para quien quiera transitarlo. Yo esta mañana, muy temprano, estaba pensando, porque, bueno, penosamente escuché la información, una compatriota con la situación que usted plantea, atrincherada en su casa, la policía rodeando el hogar. Yo decía, si hubiera podido usar una de estas cinco líneas, esta compatriota. Bueno, vamos, por eso agradecemos la difusión, los medios como el suyo, que pueden difundir esta propuesta, porque evidentemente si la gente... las personas no se enteran de ellas, bueno, no existen, pero no tienen posibilidad de acceder porque, bueno, están informados. Por eso agradecemos más que nunca los medios como el suyo, que nos dan esta posibilidad para que llegue a la población general. Y también considero importante decir que nosotros, a su vez, dentro de esta población, establecimos una especie de convenio, de contrato voluntariado con dos organizaciones que tienen varios años y prestigio y hermosa actividad, que son Dame Tu Mano, que es una organización de mujeres y hombres también en situación de haber sido operados por cáncer de mama. Dame Tu Mano, hace años que trabaja aquí, en el Uruguay, con una casita que implementaron para mujeres que vienen del interior para ser operadas o hacer los tratamientos por oncológicos, ¿verdad?, que a veces no tienen dónde quedarse y tienen esa casita. Nosotros también vimos que allí hay un grupo de mujeres circunstancialmente con algún tipo de discapacidad transitoria, no permanente, pero sí, de hecho, por la definición que nosotros manejamos de discapacidad, que sería esa relación que tiene el individuo con el medio que lo pone obstáculo, o sea, la forma que se relaciona, que va desde la persona que tiene más autovalidez hasta las que no pueden, ni siquiera son independientes para satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, en ese espectro de la discapacidad permanente y o transitoria, como pueden estar viviendo algunas mujeres que al ser operadas, bueno, necesitan, reducen esa capacidad de autovalerse totalmente. Para actividades de la vida diaria. Entonces, en esa situación y en esas instancias, y por estar solas también, y pasando esas circunstancias de oncología, establecimos también para esas mujeres vinculadas al colectivo de Dame Tu Mano un convenio para que nos llamen cuando quieran, también cualquiera de ellas, y me olvido, también los hombres, porque en este grupo, en este colectivo, también atienden hombres, por la excepción de los hombres, que en primera instancia no estaba dirigida esta propuesta. Y también en ese marco de extenderlo a hombres y a familias, establecimos también una alianza con UNCU, que es la Unión de Ciegos del Uruguay, Nacional de Ciegos del Uruguay, UNCU, que hace, creo que estaba cumpliendo años la semana pasada, creo 75 años, con un colectivo muy importante, muchas cosas por este colectivo de personas, y bueno, también para decirles que a esas personas vinculadas con UNCU, esta situación, ampliamos la atención no solo para mujeres, sino también los hombres y la familia, porque también hemos tenido llamados de la familia preocupada por ese familiar en situación de discapacidad. Y nos han llamado y, bueno, creímos también la necesidad de ampliar. Quería nombrar estas dos instituciones. Bien. Con las cuales estamos trabajando. En esta coyuntura de aislamiento, en esta coyuntura tan especial de angustia, toda esta problemática claramente se profundiza, ¿no? Sí. Como decía, las personas que ya de por sí traen
estados, ya sea porque son una respuesta a la realidad que están viviendo, de angustia y depresión, o personas que ya finalmente ya padecen grados de depresión. Todo esto, esta situación acentúa el aislamiento. Lamentablemente, bueno, fue necesario y sabemos que es oportuno para la situación que estábamos viviendo de pandemia, pero para la salud mental, bueno, es un contratiempo importante. Todo acentúa las angustias a toda la población general. No es buen consejero ese aislamiento. Por eso, animarse, se sienten así y llamar. Y llamar puede ser por WhatsApp, todo funciona. Aclaro esto, menos gasto, ¿no? Y esto vale la pena aclararlo. Sí, sí. Lamentablemente no tenemos un 0800, como bien existe y maravilloso funciona también los 0800 a la población general. Pero bueno, todos tratamos de sumar. Creo que hay mucha gente que necesita, solamente tienen espacios, nosotros quisimos sumar, y que se animen, que no se queden solas. Tienen varios horarios de lunes a viernes y solos. Y la familia también, que no se queden solos, que nos llamen para preguntarnos, para voltear también la angustia que padecen a veces por ser quienes están al lado y brindan asistencia a este tipo de personas. Ya hace varios días que aquí en esta columna, aquí en este espacio, el doctor Delmar Rodríguez viene insistiendo que no es aislamiento social, que es distanciamiento físico, que no hay que pregonar aislamiento social. Usted bien plantea el teléfono, el puente, porque bueno, en esta coyuntura a veces nos confundimos y creemos que es aislamiento físico también, y para quien está en situación vulnerable, esto es muy delicado. Sí, sí, tienen que animarse, tienen que llamar, porque a veces cuando están así, donde más, además se encierran, ni siquiera llaman, pero hay que hacerlo. Van a encontrar una voz que va a tratar de ser, lo más amigable con los instrumentos, que para eso yo siempre digo, nosotros elegimos esta vocación como vocación de servicio. Uh-huh. Y bueno, también hay que ser empático en la esencia de dar esa amabilidad que la persona a veces no sabe quién está, no nos conoce del otro lado, pero bueno, que se animen, van a encontrar la voz de la persona que trataremos de ser lo más empáticas con los instrumentos que tenemos, ¿verdad? Claro. No saben. Llamo. No, estamos para recibirla. Con gusto de que nos llamen. Un apoyo, vamos a reiterarlo por si alguien no lo entendió, psicológico gratuito y que está funcionando, bueno, en esta coyuntura, en esta emergencia. Exactamente, durante la emergencia sociosanitaria. Exactamente. Yo le agradezco mucho su tiempo. Ya comparto todos los nombres, los horarios y los teléfonos. Ah, y ya con mucho gusto Marcelo Díaz lo coloca también en el Facebook, que es página La Rueda de Amariato. Bueno, muchas gracias por haber dado este espacio para poder transmitirlo a la población. Muchísimas gracias. A usted, que tenga buena jornada. Bueno, gracias igualmente. Bueno, gente, hasta aquí entonces la charla con Nivia Piso. Ella es presidenta del capítulo Uruguay, Global Peace Women. Yo comparto con mucho gusto al toque, pero bueno, yo sé que a veces en radio es medio bravo los horarios, los teléfonos, para que quede bien claro, también va a quedar allí por escrito en el Facebook. Quienes ofrecen este servicio, bueno, reitero, son tituladas y egresadas todas de la UDELAR. Nivia Piso, 094-326-506, lunes, miércoles y viernes, de 13 a 17. Gabriela Peinado, 098-560-487, jueves y viernes de 11 a 17. Rita Racciati, 098-401-451, martes de 9 a 12, jueves de 9 a 11. Miriam Dos Santos, 099-663-905, miércoles de 11 a 19 y jueves de 11 a 15:30. Y finalmente, Laura Raúl, 098-129-292, martes y jueves de 14:30 a 17 horas.